Hola amigos, en este video vamos a hablar acerca de regalías y cómo puedes tú empezar a generar regalías con solo unas horas o tal vez un par de días de trabajo. Regalías que van a venir a ti mes tras mes e inclusive año tras año mediante la publicación de libros de bajo contenido. Así que si este tema te interesa, míralo hasta el final, voy a compartir información muy 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 poderosísima. Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerald Confianza, soy fundador de Gana Dinero con Libros, ¿no? Y el día de hoy quiero hablar acerca de pues el poder de las regalías y el poder que tiene pues la publicación de libros de bajo contenido para generar regalías a partir de un trabajo que puede demorar solo una hora hacer, o tal vez un día o dos días hacer, o tal vez unos cuantos días, pero son regalías pues que viene a uno mes a mes, inclusive año tras año. Es algo verdaderamente impresionante, algo que a mí me enamoró. Así que vamos a contarles acerca de este amor prohibido que tengo con las regalías y los libros de bajo contenido. Entonces empecemos. Primero, ¿qué son las regalías? Aquí tengo yo la definición. Regalías son ingresos que se les da a uno, al propietario, de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo, ¿no? Entonces es como que si alguien vende algo tuyo, una propiedad intelectual tuya, al venderlo, tú por ser pues dueño de esa propiedad intelectual tienen que pagarte. No es una forma de obtención de un ingreso pasivo o un ingreso residual. ¿Qué es un ingreso pasivo o un ingreso residual? Pues simplemente es un ingreso que viene a tu vida sin necesidad de tú trabajarlo directamente. Piensa por ejemplo en la renta de un departamento. Si tú tienes un apartamento y tú lo pones al alquiler, ese pago mensual de alquiler pues es un ingreso pasivo, es un ingreso residual. De la misma forma o de una forma similar funcionan las regalías, porque algo es tuyo y se comercializa y se vende, pues a ti te pertenecen pagos porque es tu propiedad intelectual. Algo muy interesante, y de hecho experto de finanzas personales, Robert Kiyosaki, de hecho este hombre de aquí que lo ven aquí en mi pantallita, es justamente un millonario responsable de haber creado muchísimos millonarios en el mundo con su educación financiera que da a través de sus libros y conferencias. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que Robert Kiyosaki recomienda pues 7 formas distintas de generar ingresos pasivos y llegar a la libertad financiera. Aquí las tengo, ¿no? Negocios que no requieran tu presencia. 2, acciones. 3, bonos. 4, fondos comunes. 5, propiedades o activos que generen ingresos. 6, letras. Y 7, regalías por propiedad intelectual, como la música, escritura y patentes. Increíble, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y uno se pone a pensar, ¿no? Si este modelo que realizamos de la autopublicación en verdad cumple con 3 de estas 7 cosas. Es un negocio que no requiere tu presencia. Es, aquí dice 5, propiedad o activos, ¿no? Que generen ingresos. Es cada libro que tú publicas en Amazon o que publicas, ¿no? En general, se vuelve un activo para ti si está optimizado para la venta. Y finalmente, pues a la vez, cuando tú lo vendes, es una regalía, ¿no? Por propiedad intelectual. En este caso, pues es tu libro. Y esta propiedad intelectual es interesante porque no solo escritos, o sea, redacciones o libros gruesos cuentan como propiedad intelectual, también cuentan ilustraciones, también cuentan libros de actividades, libros de colorear, libros de llenar o de completar el dibujo o las letras, o en fin, tantas cosas, ¿no? Porque así como ven en la pantalla, hay diferentes tipos de libros de bajo contenido que uno puede crear, inclusive lo puede crear en solo unas horas o en un día o máximo en un par de días. Es impresionante, y estos libros tienen la cualidad de que pueden generarte ingresos no solo un mes, sino mes a mes, inclusive pues año tras año. De hecho, yo quiero ahorita montarme en mi pantalla para mostrarte un poco de eso. Pero solo antes de llegar a este punto, ¿no? Es entender la idea de los libros de bajo contenido. Muchas personas cuando ven estos libros piensan pues que se tienen que hacer con una persona que es experta, ¿no? Pero en verdad muchos de estos libros que hemos visto pues se pueden crear con software de forma gratuita. Tenemos varios videos en el canal de YouTube, en este mismo canal, donde explicamos cómo crear, por ejemplo, libros de sopa de letras, libros de crucigramas, libros journals o diarios, que prácticamente son libros vacíos, pero que donde la gente puede escribir cosas y a tomar apuntes
o tal vez inclusive pues redactar historias o canciones, ¿no? Varias cosas bien bonitas. Entonces eso no tienes que crearlo un experto, puede crearlo el software o inclusive puedes crearlo tú si es que no sabes nada de ilustración inclusive. Y también pues libros de colorear que tal vez requieran un ilustrador, pero se pueden conseguir ilustraciones muy baratas en el internet, ilustradores pues de un precio más accesible. Entonces hay muchísima oportunidad aquí y eso quiero que se entienda, porque libros así que te pueden costar prácticamente completamente gratis o si no a un precio muy muy reducido, pueden producirte las siguientes regalías que te voy a mostrar. Así que lo que vamos a hacer amigos es que me voy a montar al ordenador y pues les voy a mostrar a un ejemplo de regalías que me producen a mí libros de bajo contenido. Vale, ahora mucha gente me dirá, pues muéstrame el libro completamente. No lo voy a poder hacer porque pues uno cuando publica libros de bajo contenido lo hace mediante palabras claves. Esos son lo que nos hace que nuestros libros se distingan, ¿no? Y pues nosotros enseñamos cómo conseguir palabras claves también, pero al mostrar palabras claves así abiertamente, pues la rentabilidad de un libro va a bajar ya que mucha gente va a competir contigo. Así que les voy a mostrar las ganancias más allá de exactamente qué libro es. Así que entremos a mi plataforma y pues nos vemos ahí adentro. Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos ahorita en mi consola de KDP y lo que quiero hacer pues es mostrarles, ¿no?, justamente este tema de las regalías. Aquí tenemos un libro de colorear específicamente y pues como ustedes pueden ver, desde el 23 de septiembre al 23 de octubre de 2020 ha generado $56 en ventas en el mercado americano, 3,72 euros en el mercado alemán, y aquí tenemos en Canadá ha generado $19, ¿no? $19 canadienses, que son más o menos, creo yo, son como $12 americanos. En total habrá sido como $78 más 3, son como 81, 82, $83 más o menos en un mes, ¿no? De nuevo, es un libro de colorear que es relativamente fácil de hacer, se puede delegar fácilmente también. Y si tú le das clic acá y muestras los últimos 90 días, te das cuenta que las ventas se mantienen, pues, de cierta forma relativamente bien, ¿no? Se mantienen relativamente bien en el tiempo, no es que es para solo una sola ocasión y nada más, sino es que las ventas se mantienen bien y esto es sin ningún tipo de promoción o publicidad aparte, ¿no? Y pues aquí podemos ver un ingreso de $137 en los últimos 90 días, más $22 canadienses, 3 euros alemanes y después aquí una venta en el Reino Unido de 1 libra y 60, 59 centavos, ¿no? Que todo combina más o menos hacia unos, a ver, 30, 40, unos $177 en promedio. Que no está nada mal, ¿no? No está nada mal, diría yo, para 3 meses, para un libro que ha estado vendiendo pues ya prácticamente un año entero esta misma cantidad. Lo hicimos una sola vez, se publicó y va generando estos ingresos. Ahora pues así hay otros tipos de libros que también generan lo mismo, ¿no? O tal vez que generan inclusive más. Empecemos a ver estos ejemplos. Y pues aquí tenemos otro libro que se basa en el concepto de un journal o de un diario, pues que vende relativamente bien los últimos 90 días, son $101.49 en el mercado americano y algunas regalías en otros mercados, pero si tú ves aquí el desglose de los últimos 90 días, puedes ver que las ventas siempre se han mantenido constante y esto es de nuevo sin ningún tipo de publicidad alterna, ¿vale? Así que está muy bueno esto. Después aquí tenemos pues otro libro que justamente ya aprovechando el tema de que este es un libro que más se vende en el último trimestre, especialmente durante la época de Halloween y pues las fechas festivas, uno puede ver cómo ha tenido ventas en el transcurso de los últimos 90 días, pero especialmente ahora que estamos en octubre, pues empieza a vender un poco más, ¿no? Y aquí están las regalías totales de los últimos 90 días. Aquí tenemos otro libro también bajo el mismo concepto de journals. Y este libro es muy interesante. En los últimos 30 días vemos que hay $276 en ventas en regalías para el mercado americano. Y lo interesante de esto, como uno puede darse cuenta, es que hay días en los cuales las ventas se disparan bastante y pues otros son días normales, ¿no? Y es gracias a que como es un libro que puede regalarse a personas. Yo imagino que han habido tal vez profesores o coaches que han comprado esto en cantidades grandes como para repartir dentro de su grupo también, ¿no? Y esto es algo que se ve no solo en este mes, sino cada cierto tiempo. En este libro específicamente hay saltos de venta pues espectaculares. Aquí de 25 unidades, aquí de 29, ¿no? Y no es tan no común.
y en los últimos 90 días uno puede aquí apreciar pues que se ha generado $783 en regalías gracias a este libro. Y aquí tenemos otro libro más. Este libro pues sí es un libro de bajo contenido, pero que sí se puede vender en su formato digital también. Hay libros así que son bajo contenido, pero también pueden ser consumidos en digital, como por ejemplo libros de cómo dibujar. Cuando tú aprendes a dibujar algo, ese libro también lo puedes tú ver en un Kindle e igual te sirve. No como un libro de colorear que solo pues te sirve si es que lo tienes impreso, ¿no? Y en este libro pues podemos ver que se aprecian ventas no solo en formato físico también, pero también en formato digital. En los últimos 90 días ha generado $912.70 en el mercado americano y unas regalías en el mercado canadiense también. Así que amigos, eso es lo que quería explicar el día de hoy sobre regalías, el poder de las regalías en el tiempo, el poder de tener un modelo o un producto, ¿no? Un modelo de negocio, un producto que uno pueda colocar a la venta y pueda percibir regalías recurrentes de la venta de este libro. Y no es que una persona compre este libro una sola vez y te caen regalías por siempre, no. La idea es tú publicar un libro o tener un producto que esté bien segmentado, que esté bien posicionado, inclusive más importante que esté bien posicionado, para que las ventas se den en automático por el tráfico orgánico que ya tiene el sitio web de Amazon, ¿no? Porque cuando un libro vende bien y pues está bien posicionado, Amazon lo empieza a recomendar orgánicamente a otros compradores dentro de la tienda y eso permite la creación de ingresos residuales como el que acabo de mostrar. Así que espero que les haya servido este video. Para más información, vayan abajo. Hay un enlace de un entrenamiento gratuito, que es el entrenamiento sobre el sistema Amazon Inflow y cómo tú puedes hacer esto también para tu propio negocio. Simplemente inscríbete. También hay un enlace para un libro gratis que puedes descargar de mi parte, que es Libra los 24. El enlace está ahí abajo también. Y espero que el video les haya servido. Muchas gracias.